ahí lo están viendo, llega el momento de hablar de deporte femenino y en este caso lo hacemos con algunas de las componentes del Rugby Ávila Club. Las hemos visto en ese vídeo, pero ahora las tenemos aquí con nosotros. Las damos ya la bienvenida, Laura Carrera y Patricia Galán. Muy buenas noches a las dos. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, chicas, contadnos, ¿cómo va el Rugby Ávila femenino? Bueno, pues vamos evolucionando, vamos avanzando, yo creo que bien. Empezamos siendo poquitas, pero ahora se está animando mucho la cosa, así que estamos muy contentas ahora mismo. Un deporte que poquito a poco ha ido creciendo, se ha ido haciendo un huequito en el panorama deportivo abulense y tenéis el referente de los chicos, pero las chicas también queríais tener vuestro espacio y poco a poco lo vamos consiguiendo. Patricia. Sí, lo estamos intentando. Estamos intentando que baje cada vez más gente y a ver si lo conseguimos. Porque el objetivo, Laura, es salir el año que viene a competir, ¿no? En competición oficial. Sí, sí, nuestro objetivo es entrar en Liga, en la Liga Madrileña. Y poder jugar todos los partidos, porque entrenar está muy bien, pero nosotras queremos competir. Porque en la actualidad, ¿cuántas chicas estáis bajando y desde cuándo os habéis puesto en marcha así en serio, así de esa temporada? Pues ¿no? Sí, bueno, bajamos ahora mismo una media de 10 a 13 chicas, más o menos. Y sí que es verdad que la temporada pasada empezamos un poquito más, digamos, con tranquilidad, queríamos chicas, pero sabíamos que no íbamos a lograr un equipo tan rápido. Y ahora estamos, sí, tomándonoslo en serio porque vemos que se acerca el momento y necesitamos más chicas para bajar. Patricia, ya estamos viendo algunas de las imágenes de algunos de vuestros entrenamientos. ¿Qué es lo que tiene de especial el rugby? Porque quizá a lo mejor la gente se decante por otro deporte, pero estamos viendo eso, que tanto a masculino como femenino en poquito tiempo habéis conseguido hacer un gran grupo. Es que es un deporte muy de compañerismo, de equipo. Hacemos una gran familia, quieras o no, porque estamos todo el día juntos, que no es algo que sea tan animal, tan bruto, sino que intentamos que sea lo más divertido posible. ¿Algún perfil de la jugadora en este caso? No hay perfiles. No. O sea, pueden bajar todo tipo de chicas, desde chicas altas hasta chicas bajitas, más fuertes, más delgadas. Hay un puesto para todas las chicas. Sí, hacen falta de todos, como tanto chicas fuertes como chicas delgadas. Hacen falta de todos los tipos. Es lo bonito del rugby, que puede venir cualquier persona. Sí. ¿Cómo se puede contactar con vosotras? Hemos visto al final de ese vídeo en las redes sociales, pero a lo mejor algo más directo. Pues podéis bajar a entrenar, pueden bajar a entrenar directamente martes y jueves de 7:30 a 9:30 en la ciudad deportiva y pueden, si no, contactar con nosotras por las redes sociales, por el Twitter de las chicas directamente. Pero vamos, que lo mejor es que bajéis directamente a entrenar y os pongáis las botas y juguéis con nosotras. Laura, porque además estáis entrenando también con los chicos y demás, que eso también pues para vosotras es otro aliciente, ¿no? Sí, la verdad es que los entrenamientos con los chicos es mucho más intenso, son más duros, se aprende mucho también. Pero sí que es verdad que a veces echas en falta el estar con las chicas simplemente para que cada una tenga su posición, conocernos mejor y poder jugar todas juntas. Pero de verdad jugar con los chicos es genial porque te ayudan muchísimo, te enseñan, aprendes mucho, son muy buenos con nosotras, así que... Como decíamos antes, Patricia, estáis bajando una media de 10, 15 chicas, sí. Pero para el año que viene, que a vosotras ese es vuestro objetivo y con lo que estáis trabajando, ¿cuántas chicas os harían falta para salir ya con un equipo? Pues esperamos ser 22 para tener un equipo, que es lo que hace falta para un equipo. O sea, para jugar serían 15 chicas, pero para tener 7 suplentes y poder tener un equipo bien formado. Así que esperamos conseguir 22 chicas al menos, aunque consigamos 15, nos vendrían perfectas. ¿Lo veis factible? Me refiero, no sé si, bueno, pues... De Ávila, o estáis a lo mejor moviendo, también llamando a puerta de universidades, colegios... Pues es difícil, porque es una ciudad muy pequeña... Aunque sí que es verdad que hay universidades importantes, pero sí que los chicos lo tuvieron muy difícil para conseguir estar donde están ahora. Empezaron también como nosotras, bajando 10 a entrenar, y ahora mismo son más de 30 fichas más o menos. Pero es que es más difícil por los estereotipos, porque lo ven todo como personas grandes, fuertes, que lo ven un deporte muy... De bruto, sí. Lo ha dicho antes Laura y lo sigue recalcando, ¿no? Sí, 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 pero no, para nada. O sea, sí que es verdad que muchas chicas vienen con un poco de miedo, en plan, no me hagáis daño, tal. Yo empecé así. Ella empezó así. ¿Cuánto tiempo lleváis? Pues yo llevo un año justo. Y yo desde junio, así llevaré, sí. ¿Y por qué os dio por el rugby? Yo por una amiga que me dijo, estuve viendo en Salamanca jugar a unas chicas, en Ávila he visto que hay un equipo de rugby, vamos a bajar a probar. Y claro, yo decía, rugby, no, tal, me van a matar. Y bajé a probar y al final me acabó encantando, acabé bajando todos los días, haces como una familia, claro, o sea, te unes un montón y al final me encantó y aquí sigo. Yo por el novio de una de las jugadoras, que empezó hace 2 años, fuimos a verlo un día y nos enganchamos.
Yo antes de eso de rugby ni idea, no sabía ni lo que era ni me interesaba. Ni la melé ni nada, ¿no? Nada, yo ni idea. Yo me lo confundí hasta con el fútbol americano, que también le pasa a mucha gente. Y de repente lo vi y dije, bueno, aquí me quedo. ¿Cuáles son las señas de identidad o cuáles os gustaría que fueran las señas de identidad de las Panteras? Pues, esa es una buena pregunta. lo que queremos que se sepa es que ante todo somos un equipo, que hay un compañerismo y que hay esfuerzo y sacrificio, porque es lo que estamos demostrando por sacar un equipo que ha empezado de la nada, de dos personas, y conseguir todo lo que estamos consiguiendo, pues que se sepa que eso, que ante todo somos personas que nos sacrificamos por lo que creemos. Qué bonito. Qué bonito. ¿Y en casa qué os dicen? Ah, bueno, a mis padres al principio no les hacía mucha gracia, pero vamos, ya se tienen que acostumbrar, les guste o no. Así que sí, la verdad es que la gente se sorprende. Me hace mucha gracia porque, claro, ellos piensan, van a matar a mi hija, va a venir sin dientes, pero sí, no. Sí. Bueno, chicas, pues ha sido un placer. Laura, Patricia, os tenemos que seguir de cerca y conseguir que al año que viene tengamos equipo femenino, ¿eh? Sí, sí. Os quiero ver aquí el año que viene ya con toda la plantilla completo. Nosotras encantadas, a ver si es posible. Estaremos atentos y ya sabéis que si algo necesitáis, aquí estamos. Muchas gracias. Y seguimos haciéndonos eco del deporte femenino y es que este fin de semana hemos tenido una muy buena noticia lo que al atletismo se refiere. Y si hablamos de atletismo y de mujer, ¿de quién lo hacemos? De Jacqueline Martín, que se proclamaba por segundo año consecutivo campeona de Castilla y León de cross. Esta mañana hemos estado con ella.